Hola muchachas y muchachos, muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Cristian Cabrera y estoy acá para ayudarles a recordar un tema muy interesante para sus pruebas a ver en el área de ciencias naturales. Entonces empezamos. Bueno. Cuando hablamos de una jerarquía ecológica, estamos hablando primero que todo de una jerarquía. ¿Y qué es esto? Una jerarquía es, como esta definición lo dice, un orden de elementos que se hace de acuerdo a su valor. Y se trata como de la gradación de personas, animales, objetos o conceptos según criterios de clase, tipología, categoría u otro tópico que permita desarrollar un sistema de clasificación. Entonces, estamos hablando de un sistema que nos sirve para ir ordenando conceptos y ir haciéndolo de una forma de menor a mayor o de mayor a menor, de tal forma que nosotros podamos rescatar de ahí cuál es su ubicación dentro de una categoría determinada. Entonces, esto nos recuerda a estas muñequitas que se llaman matrioscas. Que son muy, muy comunes, muy tradicionales de Rusia, en las cuales tenemos estas figuritas más pequeñas que van dentro de otras más grandes, hasta pues que tienen un recipiente más grande que ellas y que las contiene por completo, ¿listo? Entonces quiero que tengan muy presente ese concepto, es algo pues muy funcional como para recordarlo. Entonces, en este momento vamos a hablar de jerarquías ecológicas. ¿Y qué es esto? Es una forma de organización y clasificación que permite estudiar la interacción de las cosas vivas y las cosas que no están vivas, como los minerales, el clima, dentro de la ecología, que es lo siguiente, que es una ciencia que estudia las interacciones entre los organismos y su ambiente. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes escuchen ecología, van a estar hablando de una ciencia, ¿sí? Una ciencia como es la física, como es la biología, como es la química, es un estudio de algo. Entonces, a veces escuchamos nosotros en las noticias o en las... la gente se refiere a las cosas naturales como que, por ejemplo, no dañemos la ecología. Y es una forma de usar la palabra, pero no es exacta, no es correcta, porque la ecología es una ciencia, ¿sí? Entonces, a veces la podemos confundir con estos otros dos conceptos, como son el ecologismo, que es como esa mentalidad de cuidar la naturaleza, o el medio ambiente, que es otra cosa que nosotros vamos a ver durante esta presentación, que se puede representar de diferentes formas. Entonces, ¿qué tenemos en una jerarquía ecológica? Que hay varios niveles de organización en los cuales la vida va a empezar a interactuar con otros factores, ya sean también factores vivos, digamos plantas, animales, o factores no vivos, como el clima, las rocas, el agua. Entonces, el nivel más bajo de esa jerarquía ecológica es el individuo, ¿sí? Seguimos con población, comunidad, ecosistema, bioma y biosfera, que es lo más grande, lo que contiene todo, como la matrioshka. ¿Listo? Entonces vamos a empezar por lo más básico. El individuo. El individuo, pues, es el organismo fundamental o la sección fundamental dentro de una jerarquía ecológica. Y este individuo puede, la capacidad de estos individuos pues está dada por su naturaleza o su clasificación en los diferentes reinos, por ejemplo, animal, vegetal o bacterias, virus. Pero estos siempre van a tener una interacción. No existen especies aisladas totalmente en los ecosistemas o en lo que nosotros conocemos de la vida.
Y estas interacciones pues van a estar dadas por el ambiente donde ellos están, donde ellos se desenvuelven y se puede estudiar a través de diferentes ciencias. Entonces, cuando hablamos de la ecología del organismo, estamos hablando de los estudios que se enfocan en un solo individuo, ¿sí? Una sola rata, un solo humano, una sola planta, uno solito, o sea, una sola cosita. ¿Listo? Entonces, en la ecología del organismo la podemos estudiar desde diferentes aspectos, desde el biológico, es decir, pues todo lo que tiene que ver con sus características de por qué está vivo, el morfológico que estudia la forma, es decir, digamos, cuál es la descripción que tiene de sus partes, digamos, de una planta, su tallo, sus hojas, su raíz, sus frutos. Desde un punto de vista fisiológico que se refiere a las funciones, es decir, las cosas que dentro de sus sistemas hacen que ese individuo esté vivo, ¿sí? Es decir, hablamos de la fisiología, por ejemplo, de la digestión, ¿sí? ¿Qué procesos intervienen ahí? ¿Qué enzimas, qué proteínas, qué cosas están actuando para que ese individuo pues esté cumpliendo tanto una función en el ambiente como las funciones fisiológicas, los procesos que él tiene que realizar para seguir con vida? ¿Listo? Seguimos en ese orden con población. ¿Qué es una población? Es un grupo de individuos de la misma especie. Entonces aquí ya no estamos hablando de un solo animalito, no estamos hablando de un solo monito, sino que estamos hablando de varios individuos que son parecidos entre sí, ¿sí? Que son muy muy similares, es decir, que pertenecen a la misma especie y que tienen unas características tanto físicas, fisiológicas, como de otro tipo de características como ecológicas, que los hacen ser muy muy similares entre ellos, ¿no? Entonces, una de las características es que estas poblaciones comparten un espacio geográfico entre ellos, es digamos, los peces en un lago, ¿sí? Interactúan entre ellos, es decir, hay relaciones, por ejemplo, de reproducción, ¿sí? O los frailejones en los páramos también hacen un proceso de interacción entre ellos a través de diferentes formas, por ejemplo, de polinización, ¿sí? Pero son de la misma especie, es decir, son bastante parecidos. Sin embargo, este es un concepto muy clave porque las poblaciones son una unidad básica en la evolución. ¿Por qué? Porque existen pequeñas diferencias entre los diferentes individuos que comparten una información genética, pero en otras son diferentes. Es decir, hay mutaciones entre ellos, hay individuos diferentes. Entonces lo vamos a representar en estos individuos de esta forma. Tenemos tigres que tienen un gen, digamos, que se representa con el triángulo verde, en este caso, y otros tigres que tienen un triángulo, un cuadrado rojo, perdón. Entonces, ¿qué quiere decir? Que así haya externamente, sean muy similares estos individuos, hay algunos que se diferencian por su genética, ¿sí? Y esta es la base de la evolución. La evolución no puede suceder sobre individuos, porque los individuos no evolucionan, no tienen esa capacidad. La evolución se da a través de sucesivas generaciones, a través del tiempo, y esto solamente se logra cambiando las proporciones genéticas que puedan tener los individuos dentro de una población. ¿Listo? Entonces, eso es un concepto que deberían tener claro. Por otro lado, tenemos comunidad. En la comunidad existen relaciones entre diferentes especies, es decir, que hay más de una sola especie. Entonces, una comunidad puede estar formada de animales, de plantas, hongos, otro tipo de animales como los insectos y
seres microscópicos como bacterias, virus, hongos y todo lo que tenga la vida, todo lo que tenga vida hace parte de una comunidad, ¿listo? Entonces, dentro de estas comunidades se dan diferentes tipos de interacciones, ¿sí? Entre las cosas que están vivas. Entonces, podemos tener la depredación, que es, digamos, cuando el león se come al monito. El mutualismo, en el que las diferentes especies se pueden beneficiar entre sí. Por ejemplo, los hongos y las algas, por ejemplo, como un representante de los seres que producen su propia comida, pueden dar lugar a los líquenes en los cuales ambas especies se están beneficiando. Un comensalismo, que es, digamos, cuando algunas especies se aprovechan de otras, pero no les hacen daño, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, no sé, la plantica se beneficia de las heces que deja el monito, porque eso le sirve para sus nutrientes, para recuperar nutrientes del ambiente. Y otro tipo de relación es el parasitismo, en el cual las diferentes especies pueden tener una relación con otra especie, en la cual una de las dos pues termina con un daño, ¿sí? O con una disminución de sus capacidades. Por ejemplo, alguna bacteria o algún virus que enferme a una población y pues esta termine pues disminuyendo la cantidad de individuos de esa población, que es lo que estamos mirando, por ejemplo, con el virus COVID, ¿cierto? Es un virus que podríamos clasificarlo como un parásito, pues, porque se desarrolla a expensas de nuestra vida. ¿Listo? Entonces, acuérdense de comunidad. Por otro lado, pues la comunidad también se puede expresar en las relaciones biológicas a través de las redes tróficas. En esto, pues, van a tener una clase completa, pero es más o menos lo que se ve acá, ¿no? O sea, existen diferentes especies dentro de una comunidad en las cuales hay diferentes beneficios. Entonces, por ejemplo, el árbol le sirve de cobijo al búho, pero el búho se come al ratón, y el ratón puede tener interacción también con otros animalitos, y incluyendo otras plantas donde come, y ta, ta, ta. Y entonces aquí se va construyendo la interacción entre los diferentes individuos. Entonces, esto hace parte de una comunidad. ¿Listo? El componente biótico de estas áreas naturales o intervenidas que nosotros tenemos alrededor nuestro. Por otro lado, el ecosistema es ya una interacción entre los factores bióticos y los factores abióticos. Entonces, como ya vimos, las comunidades viven en unos lugares, ¿cierto? En unos espacios geográficos, y esos espacios geográficos están determinados, pues, por diferentes características, como el relieve, como los vientos, como el suelo, los tipos de suelo, la interacción con la luz solar, muy importante, pues, para la vida, la interacción con las aguas donde pues que están en estos ambientes, ¿no? Entonces, el ecosistema es esa interacción entre las zonas vivas, entre los factores vivos, perdón, y los factores no vivos. Entonces, aquí podemos encontrar diferentes ejemplos de ecosistemas. Por ejemplo, un lago dentro de unas montañas es un ecosistema. Ahí a veces puede ser un ecosistema semicerrado, es decir, que está contenido, o puede ser abierto. Por ejemplo, las copas de los árboles, ¿sí? En este bosque, las dunas en un desierto, ahí hay interacciones también, aunque no las podamos ver a simple vista, pero la vida tiene muchas escalas, desde macroscópicas hasta microscópicas, y también podemos mirar todas estas interacciones en sitios donde pensamos que no las hay.
Por ejemplo, un arrecife de coral está integrado pues tanto por los corales, que son animales, como por algas, como por los peces, los crustáceos. Entonces, todo eso hace parte de un ecosistema. Y las cuevas también pueden ser un ecosistema semicerrado, donde y las interacciones pues se limitan a sistemas que están pues que tienen ciertas aberturas hacia el exterior. O los manglares, donde también hay unas interacciones muy interesantes y son lugares como de esa laguna, es decir, aquí viven muchísimas especies o vienen muchas especies de organismos como peces, crustáceos, a depositar a sus crías y donde van a tener un refugio seguro y después van a salir de ahí pues ya a un espacio abierto en el mar. Son ecosistemas muy importantes y pues están representando pues algunos de la gran variedad de ecosistemas que tenemos en el mundo. Por otro lado, tenemos bioma, es una categoría un poquito más alta, en las cuales encontramos un conjunto de ecosistemas que se agrupan por una zona geográfica y un clima común. Es la forma como más sencilla de ponerlo. Entonces ya aquí estamos hablando a escala planetaria, ¿no? Entonces aquí hay una clasificación bastante general de qué es lo que implica un bioma, es decir, son ecosistemas que comparten unos espacios geográficos en común y unos climas. Por ejemplo, aquí tenemos la Amazonía, que compartimos entre varios países, ¿sí? Pero es un solo bioma y pues que no respeta pues fronteras como tal, ¿cierto? O la cordillera de los Andes, que va desde Chile y Argentina hasta Colombia y Venezuela, ¿sí? Y dentro de esta cordillera de los Andes también hay unos biomas muy, muy especiales, como pueden ser los páramos, ¿sí? Productores de agua y pues otro tipo de ambientes muy, 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 muy impresionantes, ¿no? Entonces, a nivel general, por ejemplo, en las zonas hacia el norte, encontramos otro tipo de ecosistemas, como pueden ser la taiga, otro tipo de biomas, perdón, como la taiga, ¿sí? O los bosques boreales, ¿cierto? Los bosques mediterráneos, por ejemplo, y varias zonas donde se presentan climas desérticos, como en el Sahara, como el desierto de Gobi, como el sur y el norte de México. Son desiertos que tienen características pues muy, muy, muy particulares. Entonces aquí volvemos a poner esta imagen porque pues ya esto hace parte de unos biomas, de unos ecosistemas que están integrados en los biomas y que pues pueden ser por ejemplo aquí las montañas de los Andes o las montañas alpinas, los bosques tropicales, por ejemplo, como en el Amazonas o en el Pacífico de acá de Sudamérica, los desiertos, como les mencionaba, los mares, los océanos, ¿sí? Ya los arrecifes coralinos están en estos biomas que son los mares, las cuevas, pues, que pueden estar en diferentes tipos de ambientes, y los manglares, pues, que son costeros. Usualmente son parte de las costas de tanto de América como de Asia. ¿Listo? Entonces ya es una clasificación un poquito más grande. Y por último, la clasificación más grande que tenemos es la biosfera. Entonces la biosfera ya compone todo nuestro planeta, ¿sí? Toda nuestra esfera azul. Entonces ya estamos hablando tanto de procesos geológicos como climáticos, como biológicos. Y entonces, en este tipo de clasificación ya entraría nuestro planeta completo, ¿listo? Ya es todos y cada uno de esos componentes de la Tierra. Entonces, aquí se incluyen, como les digo, seres vivos, geología, clima, océanos, incluso nuestra contaminación, la polución humana. Eso también hace parte de los ecosistemas porque nosotros estamos interactuando con eso. ¿Listo? Entonces, como ven, es un tema muy sencillo que lo podemos explorar y que pues hay algunas preguntas relacionadas a este tema en las pruebas SABER.
Entonces vamos a explorar un par de preguntas. Entonces tenemos que en la naturaleza existe una organización no solo individual, sino a nivel de grupos o sistemas. Los niveles superiores incluyen a los inferiores, como les decía. En el esquema, si el número 5 representa la biosfera, el número 1 indica que. Entonces tenemos el número 5, es este círculo rojo más exterior. ¿Listo? Y ya dijimos que era la biosfera, ¿sí? Lo que contiene a todo. Entonces vamos a hacer, según la clasificación que nosotros miramos en las diapositivas pasadas, a qué correspondería el número 1, que es este círculo verde amarillento. ¿Listo? Que es el antepenúltimo. Entonces tenemos la biosfera, ¿sí? Seguirían los biomas, que sería, correspondería 4. Ecosistemas, correspondería 3. Comunidad, correspondería 2. Y 1 sería población, entonces, ¿sí? Entonces la respuesta correcta sería ¿cuál? La población. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta esta pregunta. Ustedes ya saben cuáles son los niveles de organización de jerarquías ecológicas en nuestro planeta. Entonces, con esa información pueden responder esta pregunta. La siguiente. La tabla 1 representa las características de tres ecosistemas y la tabla 2 las adaptaciones que presentan tres plantas diferentes. Entonces, las características de los tres ecosistemas diferentes son unas temperaturas diferentes, tenemos unas más altas, estos son grados centígrados, 25 grados, 5 grados, 38 grados. Una humedad relativa, es decir, cuánto vapor de agua hay en el aire. Y aquí están estos valores, 95, 80 y 15. Y la luz que llega al suelo, que sería 20, 90 y 100% de luz, ¿sí? Y las características de tres plantas diferentes. Entonces tenemos A, B y C. Tenemos en A, presentan hojas con superficie grande, ¿sí? Imagínense como una hoja de plátano. B, presentan pelos en las hojas que evitan la pérdida de calor. Entonces ahí ya vamos viendo qué plantas pueden estar en qué ambientes. Y presentan hojas en forma de espina que disminuye la evaporación. ¿Listo? Entonces la pregunta dice, de las siguientes, la opción que mejor relaciona las plantas con los ecosistemas en los cuales se podrían encontrar es. Entonces vamos a ver. Ecosistema 1, dice, tiene una temperatura de 25 grados centígrados, digamos que moderado. Una humedad relativa muy muy alta, casi 100% de la humedad que se puede obtener en el aire, y la luz que llega al suelo es del 20%. ¿Qué nos quiere decir esto? Que probablemente en este sitio hayan árboles muy muy altos que no permiten la entrada de luz, es decir, como una selva tupida, ¿cierto? ¿En qué sitio podemos encontrar las selvas tupidas? Pues en el Amazonas, por ejemplo. Entonces, es muy probable que en la planta A, que presenta hojas con superficie grande, por ejemplo, como las plantas del sotobosque, es decir, de la parte más baja del bosque, tengan que tener unas hojas con una superficie grande para aprovechar la mayor cantidad de luz que pueda pasar a través de esos árboles altos. Entonces, probablemente la planta A esté en el ecosistema 1. Ahora sí, la planta B presenta pelos en las hojas que evitan la pérdida de calor. ¿Dónde se presentan las pérdidas de calor? Usualmente pues en las zonas frías, ¿no? Por ejemplo, con ambientes donde los 5 grados de temperatura pues son comunes, ¿no? Entonces, con esta información podemos decir, por ejemplo, que el ecosistema 2 correspondería con la planta B. Y la C, que presentan hojas en forma de espinas que disminuyen la evaporación. Entonces, miramos que en este ambiente, por ejemplo, hay una temperatura muy alta y la luz que llega al suelo también es muy alta. Es decir, estaríamos hablando como de un desierto, ¿cierto? Entonces, sería 1A, 2B y 3C. Y en este caso, la respuesta correcta sería
Ah, sí, ecosistema 1, planta A, ecosistema 2, planta B y ecosistema 3, planta C. Entonces, esa es como a grandes rasgos, para qué nos serviría saber de las jerarquías ecológicas. Y pues bueno, los quiero dejar con estas dos frases, con estas dos reflexiones, para que miren que no es un cuento solamente de la prueba a saber, sino que al final todo esto nos involucra, ¿no? Entonces, la Tierra es un buen lugar y uno por el que vale la pena luchar. Es el sitio donde nosotros vivimos. Y por otro lado, estamos viviendo en este planeta como si tuviéramos otro paraíso. Y eso es algo, pues, que tenemos, sobre lo que tenemos que hacer conciencia, ¿cierto? Tenemos que ser responsables con nuestro planeta para que podamos tener una calidad de vida buena y pues para que las siguientes generaciones como ustedes también la tengan. Muchas gracias por su atención, muchachos y muchachas. Este es mi correo si de repente tienen alguna duda con este material o con las preguntas con las que les pueda ayudar. Mucha suerte en su prueba. Adiós. Hola, mi nombre es Camila Triana y el día de hoy, junto con mi compañera Alison Muñoz, les estaremos hablando de relaciones ecológicas. Debemos recordar que los seres vivos nunca se encuentran aislados, sino que se encuentran en el contexto de un complejo de relaciones con otros seres vivos y con su ambiente. A las relaciones ecológicas que ocurren dentro de una misma especie, se les ha denominado relaciones intraespecíficas. Por otro lado, a las que ocurren entre especies diferentes, se les ha denominado interespecíficas. Las relaciones intraespecíficas son las que se dan a nivel de la población. Entonces vemos en esta imagen de una jerarquía ecológica que va desde el organismo hasta la biosfera, que la relación intraespecífica se daría entre los individuos de esta población de ranas. Sería este nivel. Otros ejemplos con los que quizá ustedes están familiarizados son las relaciones que se dan entre los miembros de una colonia de suricatas o las relaciones que se dan entre los miembros de una colonia de abejas. En estas relaciones ecológicas pueden presentarse desventajas o efectos negativos para alguno de los implicados en la relación. A partir de ahora, esto lo simbolizaremos con el signo menos. También, cuando de las relaciones ecológicas se derive un efecto positivo, lo simbolizaremos con el signo más. En estos casos en particular, les pongo aquí, esta relación intraespecífica entre estos ratones, es negativa debido a que tienen una alta densidad poblacional, hay muchos individuos, mucha abundancia de individuos en un área reducida y por tanto aumenta la prevalencia y la transmisión de ciertos parásitos, como por ejemplo estas garrapatas. Eso es una de las desventajas que puede haber de vivir muy apiñado en grupo. Aquí abajo, en contraste, les muestro una relación intraespecífica positiva, la cual es el comportamiento de acicalamiento que están exhibiendo estos macacos, en la cual pues, ellos se limpian de parásitos y se desestresan y también refuerzan su vínculo. Una de las relaciones ecológicas más importantes que se pueden dar es la competencia, la cual resulta porque los individuos están haciendo uso de un recurso en común que es limitado. Este recurso podría ser el alimento, como es el caso de estos buitres de la izquierda que se están peleando por un cadáver, o otro tipo de recursos como el territorio o individuos del sexo opuesto, como es el caso del enfrentamiento que se está dando entre estos dos venados macho por territorio. A pesar de que estos ejemplos son de competencia intraespecífica, la competencia es una relación que también se puede dar a nivel interespecífico, es decir, entre diferentes especies, cuando éstas explotan un mismo recurso.
Aunque la competencia entre miembros de una misma especie puede ser bastante fuerte porque por defecto necesitan explotar los mismos recursos, como ocurre con el enfrentamiento de estos dos machos de colibrí por néctar, rara vez estos enfrentamientos resultan siendo fatales, puesto que no conviene a la especie que esto suceda. De hecho, muchos animales han desarrollado comportamientos complejos para minimizar el impacto negativo que causaría un enfrentamiento directo. Algunos de estos son las jerarquías sociales, los despliegues y dentro de los despliegues está el ejemplo muy conocido de los pájaros, de las aves, en la cual, como es el caso de este cucarachero, ellos cantan o hacen despliegues vocales para demarcar a otros individuos hasta dónde llega su territorio. Entonces, a través de esos despliegues vocales, él está comunicándole a los individuos a su alrededor que ese territorio le pertenece. Vivir en grupo no solo significa que pueda haber competencia, sino que también se puede presentar una interacción muy beneficiosa, que se va a conocer como cooperación. Esta trae ventajas tan variadas como cazar o alimentarse más eficientemente, como es el ejemplo que les traigo con estas orcas que cazan en grupo y de forma muy estratégica, o incluso si se expresa, también se disminuye el riesgo de predación, como en el ejemplo de estos perritos de la pradera y de otros muchos mamíferos coloniales, como las suricatas que veíamos al principio, en el cual uno de los individuos trabaja advirtiendo sobre la aproximación de un depredador o dando señales de alarma. También el hecho de que sean más numerosos disminuye la probabilidad individual de ser depredados. Eso es uno de los beneficios de vivir en grupo. Otros beneficios de vivir en grupo o de cooperar se presentan en el fenómeno de cría cooperativa, que es común en muchas especies de aves, donde individuos se encargan de asistir en el cuidado de los juveniles, a pesar de que no sean su propia descendencia. O este ejemplo que me pareció muy curioso de un murciélago en el cual las hembras se asisten entre sí en el momento de dar a luz o del parto, mediante lamerse y estar presentes en ese momento. ¿Recuerdan esta imagen donde les mostré que estar demasiado apiñado con los de tu misma especie puede traer consecuencias negativas como una mayor prevalencia de parásitos, en este caso pulgas? Bueno, este ejemplo también nos sirve para introducir las relaciones interespecíficas o entre diferentes especies, puesto que por un lado está la especie de ratón y todos sus individuos, y por el otro tenemos una especie diferente que serían las pulgas parasitando al ratón. Esta relación de parasitismo es una de todos los diferentes tipos de relaciones interespecíficas que se pueden establecer y que veremos más adelante. Y en este caso, pues sería una relación negativa para los ratones porque estas pulgas se alimentan de ellos, de su sangre. Y ahora les contaré algo sobre una historia que involucra en esta relación interespecífica negativa a una nueva especie, que fueron los humanos o que son los humanos. Esta relación entre ratones, pulgas y humanos ocasionó una de las pandemias más devastadoras de la humanidad, la famosa peste negra, que azotó fuertemente a Europa hace muchísimos años y que debido al poco desarrollo de las ciencias naturales y médicas de esa época y el gran temor que causaba, era atribuida a fenómenos como castigos divinos o hechizos causados por grupos de personas. Sin embargo, conforme avanzó la ciencia y la capacidad investigativa de este tipo de fenómenos que antes resultaban tan misteriosos, se pudo aislar e identificar el patógeno que causaba la enfermedad, que era una bacteria llamada o que se llamó cuando la descubrieron Yersinia pestis. Posteriormente también se pudo identificar en más detalle el ciclo de vida de esta bacteria, el cual empezaba infectando a ratones, quienes luego lo transmitían a los humanos a través de las pulgas que parasitaban a ambos, a ratones y a humanos. Este entendimiento del origen de la enfermedad y los hospederos involucrados en el ciclo de vida del patógeno permitió que se previniera de forma más efectiva y se desarrollaran opciones de tratamiento. ¿Por qué? Pues porque ya se sabía que no podías estar cerca de ratones, que no podías permitir
que hubiesen pulgas en tu cama y que te picaran, y bueno, y toda una serie de medidas preventivas, así como también medicinas para combatir la enfermedad. Ahora veremos una pregunta ejemplo de las relaciones interespecíficas. Este tipo de relaciones se da a nivel de comunidad, donde individuos de diferentes especies van a interactuar entre sí. Las relaciones interespecíficas son de diferentes tipos, entonces encontramos simbiosis, consumo de recursos y competencia. Entre las simbiosis están mutualismo, comensalismo, parasitismo. En la siguiente está la predación y herbivoría y finalmente competencia. Estas interacciones tienen diferentes grados de afectación, entonces algunas son beneficiosas para ambas especies. Otras en que una de las especies no, ni se afecta ni se beneficia, o sea, es neutro y simbolizado con el cero. Y llegamos hasta el punto en que ambas o las especies interactuantes se ven afectadas. Ahora explicaremos uno a uno los tipos de interacción que hemos mencionado. El mutualismo. En el mutualismo, ambas especies van a obtener un beneficio de la interacción. Entonces, por ejemplo, tenemos las micorrizas, que es la asociación entre los hongos, entre hongos y las raíces de ciertas especies de plantas, donde la planta, con ayuda del hongo, va a obtener de forma más eficiente nutrientes y agua del suelo, mientras que los hongos van a poder obtener hidratos de carbono y vitaminas que por sí mismos no pueden sintetizar. Este tipo de asociaciones podemos encontrarlas en plantas como las orquídeas, donde son vitales en sus primeras etapas de desarrollo. Si no se hace este tipo de interacción, las plántulas de las orquídeas no sobrevivirán y por tanto no llegarán a ser adultos. También encontramos otro tipo de asociación que es muy común pero muy ignorado en nuestro entorno, que son los líquenes, que son una asociación entre unos tipos de hongos y organismos fotosintéticos que pueden ser algas o cianobacterias. También encontramos otro tipo de mutualismo, que la relación se da, el beneficio realmente es defensivo. En este caso, el que va a recibir el beneficio defensivo va a ser la planta, que en este caso es conocido como yarumo, que son especies del género Cecropia, donde la hormiga va a evitar la herbivoría atacando pues, a los intrusos. Y esta a su vez va a recibir refugio y alimento de la planta hospedera. La polinización es un ejemplo muy importante de mutualismo, donde el polinizador va a llevar los gametos de una planta a otra de la misma especie y así va a garantizar la variabilidad genética dentro de esta. Mientras que el polinizador se va a beneficiar de la planta, ya que va a obtener alimento u otros recursos que son indispensables para su supervivencia. Las interacciones interespecíficas generan cambios adaptativos, ya que esto depende de la supervivencia de las especies interactuantes. Pero también, pues, por ejemplo, en las plantas con flores, que son las angiospermas, se ha visto cómo esta selección ejercida por los polinizadores sobre la morfología y fisiología de los órganos sexuales, es decir, de las flores, influye sobre las tasas de especiación y diversificación del grupo, es decir, también tiene consecuencias a nivel evolutivo. Estos mutualismos pueden ser facultativos o obligados. Entonces, en el caso de la polinización, encontramos, por ejemplo, polinizadores generalistas, los cuales no dependen de una especie de planta para obtener los recursos, sino que pueden visitar varias especies, mientras que hay otros que tienen una alta especialización, incluso pues a nivel morfológico, que permite como la exclusión de otros visitantes y que esta especie realmente sea el polinizador efectivo y pueda obtener, sea el único que obtenga los recursos ofrecidos por la
por la planta en este caso. Entonces, este es un caso muy chévere que se llama la polilla de Darwin, la pueden buscar y esto pues también les ayuda a entender un poco el tema de evolución. En el comensalismo, una de las especies se beneficia pero la otra no se afecta. Entonces, un ejemplo de esto es el epifitismo, donde ciertas especies de plantas utilizan como soporte otras especies de plantas como árboles para crecer y tener acceso a recursos como la luz y la humedad del ambiente, sin generar daño al árbol que lo soporta. Entonces encontramos, por ejemplo, las bromelias, las orquídeas, que pues Colombia es el país con mayor diversidad para esta familia. En el parasitismo, una especie se va a beneficiar, en este caso el parásito, mientras que la otra se va a ver afectada en los peores, en este caso. Sin embargo, no necesariamente genera la muerte de este. Los efectos sobre el hospedero son varios, dentro de eso encontramos deficiencias fisiológicas, también se puede afectar el comportamiento, limitan también el desplazamiento del hospedero y si hay muerte de los individuos, pues genera un efecto sobre el tamaño de la población. Encontramos aquí un ejemplo muy curioso que es un hongo que parasita insectos, donde una vez parasitado el insecto, este modifica el comportamiento del insecto, haciendo que él se desplace hacia lugares que benefician el desarrollo del hongo, entonces húmedos, oscuros, etc. Entonces, incluso se habla pues, de hormigas zombies, insectos zombies, entonces es muy interesante este ejemplo. Entonces aquí encontramos un ejemplo de avispas parasitoides, donde esta pues, se alimenta de un organismo vivo paulatinamente, generando pues finalmente la muerte del individuo. Cuando son parásitos no necesariamente generan la muerte del individuo, esa sería como la diferencia. En la predación, los depredadores reducen el tamaño de las poblaciones y recursos, es decir, de sus presas. La importancia de este tipo de interacción es que genera estabilidad en los ecosistemas, en los sistemas naturales. Entonces, ustedes ya lo pudieron ver un poco en cuando vieron jerarquía. Y también, pues, digamos que otra función puede ser el control de plagas, entre muchísimas otras. La herbivoría es un caso similar, solo que la afectada van a ser las plantas. Los organismos pueden consumir partes o totalmente a los individuos de las plantas. Entonces encontramos desde mamíferos, insectos, etc. Pero para esto, para evitar la herbivoría, las plantas han desarrollado ciertos mecanismos de defensa. Entonces encontramos espinas, tricomas que tienen sustancias irritantes, tóxicas, etcétera. Incluso en sus tejidos tienen cristales que son dañinos para los tejidos, entre otras muchas defensas. También encontramos mecanismos de defensas químicos, entonces con sustancias tóxicas e incluso fragancias que repelen y atraen pues, los organismos de interés. Entonces son sistemas de comunicación muy complejo donde las plantas mandan unos mensajes encriptados para poder atraer a sus polinizadores, pero a su vez poder alejar a los que van a generar herbivoría. Un ejemplo de esto es lo que sucede con la pasiflora y este género de mariposas, donde estas plantas que es de la familia del maracuyá han desarrollado una estrategia para evitar que estas mariposas pongan sus huevos sobre las hojas. Entonces presentan estas glándulas que disimulan los huevos de esta mariposa. Con eso la mariposa cree que ya ha sido usada esa hoja, o también pues evita poner sus huevos junto a otros porque ellos también pueden empezar a generar competencia entre ellos.
Y además, estas glándulas producen néctar que atraen hormigas, que también van a generar una relación mutualista, y entonces van a defender o atacar, pues van a atacar a estas larvas de estos mariposas. Entonces, son estrategias muy complejas que, pues, por eso yo les mencionaba sobre los cambios adaptativos que generan este tipo de interacciones interespecie. Otro ejemplo muy importante, este es para que vean la complejidad en estas interacciones, es de este artículo, que la traducción de su título es: parasitoides convierten a los herbívoros en mutualistas en un sistema criadero que involucra polinización activa. Entonces es importante que sepamos que la polinización activa quiere decir que el polinizador, en este caso este cucarrón de la familia de los gorgojos, coge el polen de una planta y la va a ubicar en el siguiente, en el sitio adecuado donde están los órganos femeninos para que haya la fecundación. Este a su vez pues obtiene néctar de estas plantas, pero él también está colocando sus huevos en el ovario de la planta, por lo cual cuando se va a desarrollar el fruto, la larva crece ahí y va a consumir las semillas, y a la final pues no, la planta no va a tener ningún beneficio. Entonces aquí sería el herbívoro de los frutos, pero cuando involucramos a un tercer actor en estas relaciones, esto cambia. Entonces, si se acuerdan que hablábamos anteriormente de los parasitoides, estas avispas parasitan las larvas de estos curculiones. Entonces, cuando hay presencia de esta avispa, lo que va a pasar es que la larva no logra consumir todo el fruto, y a la final sí va a haber producción y dispersión de semillas. Entonces, vemos cómo realmente estos herbívoros se vuelven mutualistas gracias a este tercer acto. Entonces, son relaciones muy complejas. La naturaleza nos sorprende cada vez más, y seguramente hay muchas de estas relaciones que todavía están por descubrir. Competencia. Finalmente, pues llegamos a este tipo de interacción donde dos especies compiten por un recurso limitado. Ese recurso puede ser comida, espacio, etcétera. Y esto se da ya que sus nichos ecológicos se sobrelapan. Entonces, por ejemplo, aquí encontramos una hiena que compite con un coyote, contra un buitre, que todos pues se alimentan finalmente de este tipo de recursos. También tenemos un ejemplo muy interesante, este paramecium, de estas dos especies de paramecium, donde por sí solos sus poblaciones son exitosas, pero una vez o se encuentren en un entorno donde estén ambas especies, una va a ser exitosa sobre la otra. Entonces esto se llama un tipo de competencia excluyente, donde va a haber una mejor adaptada que va a ser la ganadora del recurso. Sin embargo, es negativa para ambas especies, porque a pesar de que haya una especie dominante, esta no se desarrolla totalmente como si estuviera sola. Entonces, de todas formas, tiene un efecto negativo sobre el tamaño de su población. Por último, vamos a hacer otra pregunta de indagación. Entonces, las micorrizas son asociaciones simbióticas entre hongos y plantas. Los hongos crecen en la superficie de las raíces de las plantas, lo cual le genera un sistema especializado para la absorción de nutrientes hacia la planta. En esta asociación, el hongo tiene carbohidratos de la planta. Un grupo de estudiantes quiere aprender más acerca de las micorrizas. ¿Cuál de las siguientes preguntas guiaría una investigación para obtener más información sobre la simbiosis entre estos organismos? Entonces, las opciones son: A, la presencia de micorrizas afecta la absorción de nutrientes en las plantas. B, ¿cuántos tipos de micorrizas se han clasificado hasta el momento? C, ¿los hongos de las micorrizas son microscópicos? Y de ¿con qué órgano absorben las plantas los nutrientes del suelo? Bueno, entonces, vamos a seguir el mismo método planteado por nuestra compañera,
donde vamos a descartar las que no se relacionen con el tema, y finalmente nos quedaremos con las que en sí nos son más cercanas o son más acertadas hacia lo que nos están preguntando. Entonces tenemos que tener en cuenta que nos están preguntando por la asociación, o sea, la interacción. Ya nos están diciendo que es simbiótica, o sea, puede que sea beneficiosa para ambos, como lo muestra ya aquí en el resto del texto. Entonces, pero supongamos que nosotros solo sabemos qué tiene, pero no sabemos, digamos, que la obtención de estos recursos, pues, puede generar en algún momento algo negativo para el otro organismo. Entonces, estas tres preguntas, la B, la C y la D, nos dan información sobre los organismos, pero por separado. Entonces, esta es sobre micorrizas y esta sobre plantas, pero nunca sobre la interacción. En cambio, la A nos habla si estas micorrizas afecta, o sea, tiene un efecto sobre la absorción de nutrientes por parte de las plantas. Entonces, esa sería la respuesta adecuada. Espero que les haya servido estas explicaciones y sigan atentos a lo que se viene en este programa. Muchas gracias por participar de estas clases. Nos vemos en una próxima ocasión. Bueno, hola a todos, mi nombre es Martín Llano, soy biólogo egresado de la Universidad del Valle, actualmente estudiante de doctorado en Ciencias de Biología, y bueno, me alegra mucho estar en esta iniciativa y poder atender a este deseo de aprender y de entrar a la universidad pública de todos ustedes. Es para mí un gusto estar con ustedes hoy hablando un poco de ecología, y vamos a tratar pues algunas cuestiones básicas del tema de cadenas tróficas o redes tróficas mejor. Y bueno, vamos a hacerlo con una breve presentación que empezará a continuación. Saludos. Bueno, entonces vamos a empezar con este breve repaso del concepto de redes tróficas. La idea simplemente es como aclarar algunos conceptos que les sean útiles a la hora de abordar las preguntas tipo ICFES para que puedan pues tener un buen desempeño en lo que a eso corresponde. Entonces, lo primero que vamos a tener aquí es que todo el concepto de redes tróficas se va a asociar a la alimentación y los procesos pues en los cuales dentro de la ecología unos organismos se alimentan de otros. Bueno, entonces la forma más simple que tenemos de aproximarnos a qué son las redes tróficas, pues bueno, es pensando en que es como una forma de representar ese flujo de energía de forma pues que también ha sido conocida como cadena alimenticia, que es indicando pues qué organismo se alimenta de qué otro organismo hasta llegar pues a un primer organismo que es un productor, por decirlo así, que no se alimenta pues de ningún otro organismo externo. Entonces, pues básicamente esto lo podemos entender así como la forma de representar la relación de diferentes especies, pues diferentes organismos, mediante a quién se alimenta de quién, y esto pues se muestra gráficamente mediante flechas. Entonces aquí en un ejemplo como digamos sencillo podemos ver qué tratamos de entender o de representar pues la relación por decir así presa depredador que hay entre cuatro especies. Entonces, en primer lugar vamos a tener, como les decía, un organismo que no se alimenta de ningún otro, y vamos a tener un organismo que se alimenta de este primero, luego otro organismo que se alimenta de este y otro organismo que se alimenta de este. Entonces, esa es como la idea más sencilla. Bueno, pero pues en la naturaleza no vamos a tener que esto sea tan sencillo, sino pues que realmente en los ecosistemas pues vamos a tener un gran número de especies que se están relacionando. Y esto pues genera unas tramas bastante complejas pues que han llevado a
a la ecología afrontar unas preguntas gigantescas y pues que realmente estas representaciones gráficas pues son bastante simplificadas para lo que tenemos realmente en el mundo natural. Aún así, pues la idea es que pues, nos mantengamos como con la idea de poderlo ver de esta forma y asimismo pues plantearnos y extraer información de cuando nos presentan las redes tróficas, pues manteniendo los organismos y las flechas básicamente. Pero pues también es importante que ustedes piensen pues cuáles son los retos que tiene la biología cuando realmente trata de hacer pues se hace preguntas de tipo de redes tróficas y tiene pues más de 100 especies de plantas, más de 100 especies de insectos y así pues en cada uno de los grupos interactuando en un solo ecosistema. Entonces, bueno, como veíamos en la gráfica anterior, pues las redes se complejizan un poco y vemos que ya las flechas pues pueden haber varias que llegan a un mismo organismo y eso pues nos plantea también como la necesidad de entender como el flujo de energía como algo más elaborado. Entonces pues sin complicarnos muchísimo, pues la idea sí es que se aprecie como por ejemplo al agregar un grupo como las bacterias, que en este caso cumplen el rol de ser descomponedoras, pues vemos como hay una retribución de todos los grupos que algo de energía después devuelven al grupo de las bacterias. Y vamos a ver cómo va a haber elementos, como en este caso el zooplancton, que va a tener, por ejemplo, dos fuentes de alimento dentro de la misma red. Bueno, entonces tenemos aquí que cuando vemos una red trófica dentro del ecosistema, pues vamos a tener que pensarnos como unas categorías para los organismos que ahí participan. Y pues, como les adelantaba un poco anteriormente, la idea es que siempre las redes tróficas van a partir de un organismo pues que no se alimenta de ningún otro organismo. En este caso esos son los productores. Es algo pues bastante intuitivo y pues tenemos que todos los productores lo que tienen es la capacidad de producir mediante la fotosíntesis moléculas pues y alimento como tal que solo requiere de agua y de la luz del sol. Entonces, partiendo de eso, tenemos que ellos captan una gran cantidad de energía del sol y, digamos, la asimilan y ahí empieza esa energía capturada y asimilada a circular pues, por un flujo de otros momentos. Entonces, esos primeros organismos son los productores. Luego vamos a tener los consumidores que van a ser todos aquellos que se alimentan de otro organismo. En este caso, pues no importa si se alimentan de un organismo que se alimenta de los productores o si directamente son organismos que se alimentan de los productores. Todos los organismos que se alimenten de otro organismo van a ser, pues bueno, son nombres que son heterótrofos, pero pues en este caso vamos a entenderlos como consumidores. Y finalmente vamos a tener los descomponedores, perdón. Es un grupo bastante particular, pues en efecto pues, se podría entender que se alimenta de otros organismos, pero pues de hecho ya no es de esos organismos vivos, sino como de esos organismos en descomposición. Y es bastante importante separarlos porque al ser organismos que no se mueven, que son pequeños, que crecen como sobre troncos o materia orgánica, pues pueden verse muy parecidos a las plantas y es bastante común que se tiendan a confundir. Bueno, entonces, como les decía, los organismos productores, que son los autótrofos, ellos van a ser de suma importancia porque van a ser los que den inicio pues, a este flujo de energía. Entonces son bastante, bastante importantes. Han sido bastante importantes pues, a lo largo de toda la historia de la vida en la Tierra y pues, todavía lo podemos entender así de muchas formas, pero pues una medida así como sencilla es que alrededor del 99% de la materia orgánica del mundo, pues del mundo vivo, está compuesta de plantas y algas que son pues como el grupo que compone principalmente a los productores. Entonces estos son los que arrancan pues con eso, los que captan toda esa energía y los que van a dar pues inicio a todas las redes tróficas. Y pues como les decía,
También, pues todos los organismos que se van a alimentar de otros organismos los vamos a meter dentro del grupo de los consumidores y pues dentro de ellos va a haber diferentes tipos de consumidores. Entonces vamos a tener los herbívoros, los carnívoros o los omnívoros, pues dependiendo de su alimentación. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que estos pájaros se pueden alimentar, digamos, van a tener dos fuentes de alimento diferentes. Una se alimenta directamente del grano y por el otro lado se pueden alimentar de los grillos que se alimentan del grano. Listo, entonces vamos a tener que, en este caso, pues hay organismos que tienen dos fuentes de alimentación. Vamos a tener otros que son simplemente herbívoros, es decir, se alimentan directamente de los productores, y pues los carnívoros son aquellos que se alimentan de otros organismos que no son productores, básicamente, o sea, que se alimentan de otros consumidores. Y a su vez, pues esto lo podemos entender pues en un orden, ¿no? Entonces, si el consumidor se alimenta, es decir, consume un productor, podríamos llamar que es de primer orden o consumidor primario. Si se alimenta de otro consumidor, como les decía, entonces en este caso, por ejemplo, tenemos que ese halcón se puede alimentar de ratones que se alimentan de productores. Entonces este puede ser un consumidor secundario. Y luego vamos a tener los terciarios, que serían aquellos que se alimentan de secundarios. Entonces, aquí es simplemente ver de dónde viene la flecha y si esa flecha viene de un productor, pues sería aquí un consumidor primario, si viene de otro consumidor, pues sería secundario y así pues sucesivamente. Y igualmente, pues esto es bastante cambiante o puede ser pues un poco confuso, pero es solo seguir las flechas que nos representan que un organismo pues puede tener dos roles, puede ser un consumidor primario o secundario, pues en el caso de que sea un organismo omnívoro. Bueno, volviendo pues un poco a lo que les mencionaba anteriormente, tenemos que existen los descomponedores que hay que prestarles bastante atención porque pueden confundirse pues digamos de forma macro con las algas. Pero pues ellas tienen bastantes particularidades, pues entre ellos que de ese proceso de descomposición pues se cierra varios ciclos de nutrientes y devuelven pues esas materias orgánicas que se han producido a lo largo de todo el paso del flujo de la energía, pues la devuelven al suelo o la entregan pues al ecosistema de forma que pueden volver a ser utilizadas por los productores, por ejemplo. Llegamos ahora a la pregunta de qué sucede si un nivel trófico se altera. Esto es muy importante y es aquí cuando las redes tróficas se vuelven muy interesantes porque, bueno, evidentemente tenemos que, tal vez de todas las interacciones que hay entre organismos, pues la más fundamental es la relación de depredación, pues, o de alimentación. Lo primero que se necesita para vivir es garantizar el alimento. Entonces, al darse cambios en las diferentes poblaciones de estos organismos, pues la cantidad de alimento a la que los otros pueden acceder se va a ver modificada y esto pues va a generar claramente disminuciones en otras poblaciones. Entonces, no podemos pensar que podemos extraer o omitir uno de los niveles tróficos y que las relaciones pues van a seguirse dando de forma normal. Entonces, vamos a adentrarnos en qué pasa si quitamos uno de estos eslabones. Entonces, dentro de las redes tróficas es muy importante pues entender que la influencia que hay es bastante grande y la relación que existe entre organismos es bastante estrecha. Entonces, pues vamos a ver aquí un estudio de caso de la nutria de mar. Y pues cómo, digamos, al cambiar esa población, pues se vieron cambios en toda la red. Y pues digamos, en este caso, podemos tomar un organismo que por alguna razón, digamos, puede ser incluso depredada por el ser humano para producir, no sé, carrieles o alguna cosa así, ropa. Y ver cómo
Al nosotros quitar uno de estos elementos, pues vamos a cambiar todo el ecosistema. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Como siempre, un consumidor, ve un productor que va a ser un alga marina que se llaman los sargazos. Y tenemos que de esta alga se van a alimentar tres organismos diferentes. Entonces, vamos a tener peces, vamos a tener, pues, perdón, dos grupos de peces y vamos a tener el erizo de mar. Y particularmente tenemos que la nutria de mar se alimenta del erizo. Entonces, ¿qué pasa cuando la población de nutria disminuye? Pues lo primero que podemos tener siempre que haya una relación directa es pensar que el primero que se va a ver afectado pues va a ser la población de la cual ella se alimenta. Entonces, esa población al no tener su depredador natural pues va a proliferar, va a haber un mayor número. Y pues de ese modo, esto va a implicar una disminución en las algas. Y inevitablemente esto va a cambiar la población de los peces que también se alimentan de las algas, ya que pues los helechos, los erizos empiezan a ser muchos más. Ahora para terminar, vamos a cambiar un poco la idea y vamos a pensar las redes tróficas. Más desde el punto de vista de la energía, olvidándonos por un momento, pues como de los organismos, no concentrándonos en los organismos, sino pensando cuánta cantidad de energía puede ser procesada, pues, o acumulada por los productores y cuánta de esa energía, pues, va pasando a los diferentes niveles y cuánta, digamos, se puede perder en ese proceso. Entonces es muy importante pues que pensemos qué hacen los organismos con la energía cuando la adquieren. Entonces, de esa forma vamos a entender que va a haber una energía que va a ser utilizada y otra que va a ser como disipada o que se va a perder. Entonces, pues particularmente está toda la energía usada, que es como la que se usa en forma de trabajo, es decir, la actividad física, moverse o cualquier cosa que hacen los organismos, y pues la actividad metabólica, que es como tal sintetizar y producir sustancias y, bueno, otra cantidad de cosas. Entonces, de toda esa energía que es captada directamente del sol, o sea, tengan en cuenta que la cantidad de energía que produce el sol es una cosa inmensa, entonces las plantas igualmente van a tomar una gran cantidad y de esto van ellas mismas a almacenar una gran cantidad, pero también pues van a perder algunas partes en calor y también se van a consumir pues otra cantidad de esa energía pues en su crecimiento, en el mantenimiento de ellos como organismo. De hecho, se estima que únicamente un 10% de la energía captada por los productores pasa al siguiente nivel y asimismo pues que cada vez que cambiamos a un nivel trófico diferente solo el 10% de la energía total pues pasa a ese nivel superior. Entonces de hecho pues hay quienes hablan o expresan esto como la ley del 10% y pues es bastante interesante que tengan presentes que hemos hablado mucho de energía, pero que pues no nos hemos como concentrado en las unidades de la energía, pero cuando se hacen esos cálculos, pues si se habla en términos energéticos, pues las medidas suelen ser las propias de la energía, o sea, calorías o joules. Es importante que pensemos en cómo la energía pues va a ser sinónimo de biomasa. Entonces aquí volvemos y vemos cómo podemos entender en cuestiones de kilocalorías cómo aplica pues esta regla del 10%, pero también es muy importante que veamos cómo eso se transforma o se puede medir también en kilogramos cuando lo hablemos como biomasa y vemos cómo de un inicio de casi 20 toneladas de fitoplancton, que el fitoplancton pues genera como productor, pues al llegar a la parte final de la cadena alimenticia, esta gran cantidad de biomasa y de energía pues se ve representada solo en 21 gramos de un atún. Ahora, aunque voy un poco mal de tiempo, voy a tratar de mostrarles cómo se trabajan esos temas en las pruebas.
Y vamos a usar pues un par de ejemplos. Entonces aquí tenemos alguna información sobre el ecosistema, pero la pregunta pues nos dice simplemente que la extinción de una población de un consumidor secundario o de segundo orden, perdón, afectaría primero a. Entonces tenemos estas opciones, pero pues lo que tenemos que imaginarnos, digamos, es este caso elemental de la cadena alimenticia así simplificada, e imaginarnos qué pasaría si suprimimos el consumidor de segundo orden, en este caso aquí. Entonces, pues tendríamos que lo primero que ocurriría, pues es los que están directamente relacionados con él, pues sus depredadores van a disminuir, se van a haber visto disminuidos, y por el contrario, pues sus presas van a aumentar sus poblaciones rápidamente. Entonces, pues al ver aquí las opciones, tenemos que lo primero que se va a ver afectado, y es bastante importante pues que la pregunta nos aclara que sean los primeros que se va a ver afectado, pues van a ser sus presas y sus predadores. Es posible que otras cosas se vean afectadas, pero pues digamos en este tipo de preguntas es importante ver como las relaciones más directas. A diferencia de la pregunta anterior, en esta tenemos la representación gráfica de la cadena. Y pues en la introducción de la pregunta nos dice que hay una fuente de amenaza sobre el atún que está haciendo que disminuya. Luego la pregunta puntualmente dice qué le sucedería al ecosistema marino a mediano plazo si se extingue el atún. Entonces, pues lo que vamos a hacer aquí es imaginarnos qué pasa si eliminamos este elemento de la red. Entonces, si eliminamos el atún, vamos a tener un aumento claramente en el calamar, vamos a tener una disminución en el tiburón, y un aumento en el calamar pues, nos llevaría a una disminución en el pez loro y pues también, digamos, en el plancton, en el zooplancton. En este caso particular, pues esto nos lleva solo a una de las opciones posibles, que sería la opción A, que pues nos dice que disminuirían las poblaciones de pez loro. Por otro lado, habla aquí de que aumentarían las poblaciones de tiburones, digamos, eso es contrario a lo que pensamos, a lo que pues se expresó en la diapositiva anterior. También habla de que aumentará la cantidad de zooplancton. También pues vimos que ocurriría todo lo contrario. Y por último, pues evaluó la posibilidad de que disminuiría la abundancia de los productores porque aumentarían los consumidores primarios. Digamos que esto aquí es bastante incierto porque de hecho estamos diciendo que tanto el pez loro como el zooplancton pues bajarían sus poblaciones. Entonces esta sería como la forma de abordar estas preguntas. Y bueno, espero que haya sido este video de utilidad para ustedes.